Hola amigos, un gusto en saludarles, bienvenido al programa Despertando a la Verdad. Estamos con Raúl Ferrero, profesor sobre temas bíblicos y también nos está compartiendo la palabra de Dios. Ya dijimos, él es conferencista, ha viajado por varios países de Latinoamérica llevando la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios y está con nosotros compartiéndonos este tema sobre lugares bíblicos, y en este caso nos va a hablar acerca del Valle del Cedrón. ¿Qué es el Valle del Cedrón? Bueno, él nos va a explicar, así que Raúl, el tiempo es tuyo, bienvenido y adelante. Muchas gracias y gracias a la audiencia. Mi nombre es Raúl Ferrero. Me dedico a conferencias y enseñanza bíblica, como ha dicho. Tengo el propio programa radial, Semillas al Aire, en nuestro sitio en internet, www.semillasalaire.com.ar. Y bien, también tengo videos de enseñanza bíblica en YouTube. Puede buscar mi canal allí, como Raúl Ferrero. Bien. Por estos días estamos viendo los nombres de los lugares bíblicos, en especial los lugares que tienen que ver con la vida del Señor Jesucristo, y les decía que en hebreo los nombres tienen significado y contenido: nombres de Dios, nombres de seres humanos, nombres de lugares geográficos, todo tiene su significado y contenido. En esta oportunidad entonces vamos a observar el Valle del Cedrón, que tiene siglos de historia, desde Abraham y Melquisedec, porque ese fue el punto de encuentro, y hasta la actualidad, el Valle del Cedrón, y aún espera hacia el futuro, porque el Señor va a venir a ese mismo valle y enfrente allí el monte de los Olivos. Le explico, si usted mira la región de Jerusalén, desde el sur o desde el norte, está el monte de los Olivos al este, baja el valle así, y subes al monte Moriah, el monte del templo. O sea que usted vería allí como una suave V corta, ese viéndolo norte a sur. Ese es el Valle del Cedrón. Si lo mira desde el este, bueno, está el monte de los Olivos, allá abajo el Cedrón, sigue el Cedrón, sigue hacia abajo, sigue hacia el sur, después tuerce hacia, digamos, nuestra izquierda, desemboca en el Mar Muerto. Antes había agua allí, o en algún momento puede haber agua, pero hoy está todo seco. El Valle del Cedrón tiene varios nombres desde Génesis 14. Les propongo leer un versículo en Génesis 14, lo ponemos allí en pantalla. Génesis 14, 17. Cuando Abraham volvía de la derrota de los reyes que él confrontó, lo salió a encontrar el rey de Sodoma y lo recibió en el valle de Sabe, el valle del rey. Ahí tiene dos nombres, por lo menos vamos a citar cinco nombres del Valle del Cedrón. Ahí se llama el valle de Sabe, no se sabe mucho de esa palabra, se discute si es Sabe o si es Sar, bueno, Sabe, y el valle del rey. En esos días, estamos hablando de 4.000 años antes de nosotros, 4.000 años. Ahí en las afueras estaba el manantial de Gijón. Hasta el día de hoy está el manantial de Gijón, mire usted. Ahí fue el punto de encuentro, porque de la ciudad, de la fortaleza, sale Melquisedec, los recibe a Abraham y su gente con pan y vino, que venían muy cansados, etc. Ese es el punto de encuentro, ese es el Valle del Rey. Así se menciona también en el tiempo de los reyes de Israel. Era el valle. En el manantial de Gijón brotaba aguas frescas de primera calidad, era el Valle del Rey, donde el rey tenía sus jardines y su huerta. Y también había sepulcro de los reyes con el correr del tiempo. El actual Valle del Cedrón. Otro texto, mire por favor, segundo libro de Samuel, 18:18. Capítulo 18 y versículo 18. Ya esta es historia más reciente, es la historia de David y su hijo Absalón. Es 1000 años después de Abraham. O sea, Abraham, números redondos, años 2000, David, su historia, aproximadamente año 1000. El mismo lugar, lo que vamos a ver ahora, el mismo lugar, el mismo valle, el mismo valle. Mire, segundo libro de Samuel 18:18,
Dice, en vida, Absalón, hijo de David, había tomado y levantado una columna. Eso es un monumento, una tumba, un monumento, la cual está en el Valle del Rey. Todavía está ahí. Porque había dicho Absalón, no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, llamó aquella columna por su nombre y así se ha llamado columna, monumento, pilar, tumba, aunque no fue sepultado ahí, monumento de Absalón. Probablemente su familia fue sepultado allí. La columna de Absalón hasta hoy, dice el escritor, y yo les digo hasta hoy. Lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en YouTube, ahí en el Valle del Cedrón está la tumba, el monumento de Absalón, y hay varias tumbas más. Es un lugar muy particular ese, ¿eh? El valle, y acá menciona como el Valle del Rey. Ahora vamos a la vida del Señor Jesucristo. Aquella última noche Él oró y dice, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1, que pasó el Valle del Cedrón y se fue a Getsemaní. Enfrente ahí, en la ladera del Monte de los Olivos, ahí estaba el jardín de Getsemaní. El Señor cruzó ese valle, el Valle del Cedrón. Les cuento, es el valle también donde Absalón rechaza a su papá, se rebela contra su papá, el rey David, captura la fortaleza de Sion, y el rey David baja llorando todo ese valle y baja con su familia y huye de su hijo. En los días de David, pasa por ese valle, sube un poquito el Monte de los Olivos y se va detrás, baja y se va a Jericó y huye de su hijo Absalón. Por todo el valle va llorando, hay un tipo que lo insulta y lo agrede y le arroja piedra. Ese es el escenario. Incluso algunos creen que el Salmo de David que dice, si anduviera en camino de valle de muerte, tú estarás conmigo, en el Salmo 23, algunos creen que hace referencia a ese valle, que en el atardecer se pone muy oscuro y está lleno de tumbas. A propósito, qué bueno el Salmo 23 de David, dice, tú estarás conmigo, dice a Dios, ¿verdad? Bueno, sigamos. Entonces, Valle del Rey, Valle de Sabe, Valle del Rey, Valle del Cedrón. Y en el libro de Joel, lo podemos poner en pantalla, Joel 3, versículo 2, es llamado el Valle de Josafat, el Valle de Yehosafat. Jehová juzga, Dios juzgará. Y en Joel 3, 14 es llamado el Valle de la Decisión. Así que ahí tenemos varios nombres para el mismo valle. En el capítulo 3 de Joel, léalo en casa, habla del futuro, la guerra que habrá allí, el Señor vendrá a ese mismo lugar, porque bajará en el Monte de los Olivos y llegará al Cedrón. Ahora, como habíamos dicho en un programa anterior, el Señor baja sobre el Monte de los Olivos, lo va a abrir al medio, partir al medio, se va a ensanchar el Valle del Cedrón y va a ser el valle donde Él va a juzgar a las naciones, a los gentiles uno por uno, el Valle de Josafat. Como si tuviera pocos nombres, yo le pondría otro más. El Valle de la Reivindicación, porque ese fue el Valle de la Humillación de David, y ese fue el valle donde el Señor fue apresado, humillado, donde lloró en Getsemaní clamando al Padre. Ese fue el valle, también es probable que sean las inmediaciones donde fue crucificado. Ese es el lugar donde resucitó y fue elevado al cielo. Ese es el lugar donde regresará, abrirá un valle ahí y Él será juez. Por lo tanto, es el valle de su reivindicación como Rey y Señor. Fue el Getsemaní, fue la cruz, cuando vuelva será juez, Señor y Rey. Muchísimas gracias, Raúl, y lo importante que es pensar en todo esto. Cuando uno lee en la palabra de Dios, por ahí no se ubica demasiado de los lugares, el Monte de los Olivos, el Valle del Cedrón y otras menciones que hay, y si uno no conoce, no ha estado, por más que miren un mapa, por ahí no tiene una idea general. Pero lo importante es que Jesucristo un día ha de venir a buscar a sus redimidos, que Jesucristo un día
ha de venir a reinar con sus redimidos sobre la tierra por 1000 años. Pero usted está preparado para que cuando Cristo venga en las nubes, usted pueda recibirle juntamente con todos aquellos que han creído. La Biblia dice que no debemos entristecernos por aquellos que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y transformados. ¿Tiene usted esta esperanza? Si no la tiene, te invito para que recibas a Jesús como tu Salvador. Si necesitas ayuda espiritual, alguna consulta, los números telefónicos y las direcciones electrónicas están apareciendo también en pantalla. Que Dios te bendiga ricamente y hasta un próximo programa.